Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de ese coronavirus y de cómo ha cambiado muchas cosas en Cantabria. Ha cambiado la administración cántabra, eso lo vamos a poder saber durante el día de hoy, pero también hoy queremos hablar de otro de esos colectivos tan importantes y que han prestado un servicio tan especial, en este caso los miembros del 112. Eran esa primera llamada de esa gente que podía llamar, de esos posibles enfermos, y sobre todo eran los que atendían esas primeras preocupaciones. Para hablar de todos estos temas tenemos hoy con nosotros a la consejera, bueno, Paula Fernández, bienvenida a Popular Televisión, consejera Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Desde luego, muchísimos cargos y muchas tareas de responsabilidad en el Gobierno de Cantabria, Paula. Pues muy buenas a todos, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí y de compartir con vosotros este rato de reflexiones. Efectivamente, muchas responsabilidades, muchísimas áreas de trabajo que han estado implicadas, algunas más que otras, pero todas en general desde el primer momento en esta crisis del COVID-19. Pues si te parece, vamos a comenzar hablando de ese colectivo, de ese 112 Cantabria. Mucha gente forma este 112. Coméntanos hasta qué punto han sido importantes durante estos meses tan duros que hemos vivido y que seguimos viviendo, aunque con menor intensidad. Pues sí, ha sido un colectivo muy importante. Sí que quiero decir que yo soy una persona que creo firmemente en que el éxito o el fracaso de un determinado proyecto depende muchísimo de la buena coordinación que se tenga. Y esta pandemia se ha puesto algo de manifiesto, es que la coordinación que teníamos que tener y que hemos tenido ha permitido adelantarnos a lo que podía venir o ha venido, y aquí en Cantabria por eso la situación no ha sido tan dramática como en otras comunidades autónomas. Ha sido uno de los elementos que ha permitido que esto no sea tan dramático, y esa coordinación ha sido fundamental entre todas las administraciones, tanto con el Estado, con los ministerios, con ese mando único que ha habido desde Madrid, también con los ayuntamientos en Cantabria. Ha sido muy importante esa coordinación y, por supuesto, entre todas las consejerías del Gobierno de Cantabria. Y esa coordinación se ha visto en lo que llamamos el 112. Ahí se ha puesto de manifiesto que tanto desde la sala del 112, donde están los 6 parques de bomberos de emergencias del Gobierno de Cantabria, coordinados también con los parques municipales, y donde están esos operadores que son tan importantes en las emergencias ordinarias y que han resultado fundamentales en esta pandemia, que han ido cogiendo todas esas llamadas, desde allí se estableció una sala de coordinación con el 061 y se estableció que, además de ese teléfono que todos conocemos para llamar a las emergencias, el 112, se estableció un teléfono 900 desde el primer momento, que es el que ha posibilitado que médicos y profesionales del Servicio Cántabro de Salud, desde allí y coordinados con nuestros operadores, hayan atendido todas esas llamadas de emergencia, de posibles enfermos, les hayan sabido dar las instrucciones oportunas y convenientes para que se quedasen en sus domicilios pasando ese confinamiento o para que acudieran, si eso fuera necesario, a los hospitales. Y desde allí se ha llevado muchísimo mejor y se ha evitado en gran parte ese colapso de los hospitales de Cantabria, que era tan importante para afrontar esta pandemia. Pero no solo está en lo que llamamos 112 y esa sala de emergencias, también están los voluntarios, voluntarios de Protección Civil, que aunque dependen en gran parte y son competencia de los ayuntamientos, han sido coordinados por la Dirección General de Interior, que es el que ha llevado esta emergencia a nivel 3 en el CECOT, con el Ministerio del Interior y también aquí en Cantabria, y es el que ha coordinado, como digo, a todos estos voluntarios, a la Cruz Roja, que ha sido fundamental, los voluntarios de Cruz Roja en esta pandemia, y también, como no, a los bomberos voluntarios de Santander. Todos ellos han hecho una labor importantísima en sus ayuntamientos, desde atender a las personas más vulnerables, acudiendo a sus casas, a ancianos que necesitaban comida o que necesitaban que les llevasen los medicamentos, atender esas becas de comedor que se han ido llevando también cada 2 días a los domicilios de los niños que necesitaban esa comida y de sus familias. También han atendido, como no, a sus municipios, porque han hecho unas labores de limpieza fundamentales. Nosotros pusimos una base en Ontoria de hipoclorito que donábamos a todas esas agrupaciones que iban todos los días allí a cargar y que se dedicaban a limpiar esos ayuntamientos, esos focos más importantes de salidas de supermercados, cerca de los cubos de basura, etcétera, etcétera, todas esas calles interiores, en una labor de limpieza que también se ha coordinado con obras públicas y que es una labor fundamental y muy importante en esta comunidad autónoma y que todo se ha llevado a cabo desde la Dirección General de Interior, desde Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que también ha coordinado a las cuadrillas de montes en los núcleos rurales, que se unieron en cuanto pudieron y se lo permitían los incendios forestales, a esas labores de limpieza y desinfección que han sido tan importantes. Muchísimo trabajo el que habéis realizado. Vamos a comentar un poco este trabajo, pero lo primero que me interesa, ese teléfono que se puso en marcha, una de las primeras medidas, de hecho, ese teléfono de atención a la gente, ¿tenéis ya algún dato de cuántas llamadas habéis recibido hasta ahora?
Pues se recibieron muchísimas llamadas en ese teléfono, creo que aproximadamente casi 50.000 llamadas en todo lo que han sido los meses de la pandemia. Solo en el mes de marzo recibimos 10.000 llamadas más en el 112 de las que se había recibido en el mes pasado. Y esto teniendo en cuenta que había dos líneas y que además también quiero dar las gracias a los medios de comunicación porque también habéis hecho una labor muy importante en esa divulgación de ese número que pusimos exclusivo para los enfermos, para las personas que tenían síntomas y que creían estar enfermas, porque se estaba colapsando la línea ordinaria del 112. Efectivamente, sí que quiero decir que durante lo que es los meses de pandemia y sobre todo ese tiempo de confinamiento, las llamadas a emergencias han sido muchísimas menos, pero ciertamente no podíamos colapsar ese 112 porque si ocurría cualquier accidente, cualquier desgracia, cualquier incendio, cualquier desgracia, como digo, de otro tipo, ese teléfono tenía que estar libre. Por lo tanto, agradeceros a vosotros la divulgación de ese teléfono, así como también la divulgación de todas las campañas que se han hecho desde el Gobierno de Cantabria en aquellos durísimos momentos del inicio donde hacía falta material, aquellas campañas que animaban y que decían a la población donar, ayudarnos a donar mascarillas, ayudarnos a donar guantes, a donar plásticos para que nuestros hospitales, para que nuestros sanitarios puedan estar protegidos y agradeceros, por supuesto, esa divulgación que también hicisteis tanto del teléfono como de todas esas campañas de donación que iniciamos desde el Gobierno. Pues muchas gracias por tus palabras. Intentamos también poner nuestro granito de arena, cada uno en la medida que puede. Desde luego, esa primera atención, yo no sé si también tiene una parte de psicológica, no solamente a las personas que sí que están enfermas o que según vuestros protocolos sí que deberían acudir al hospital, sino también una forma de tranquilizar a la gente, porque hemos pasado mucho miedo estos meses. Pues efectivamente, nuestros agentes que cogen el teléfono en el 112 son realmente unos verdaderos profesionales, porque no solamente atienden la emergencia, sino que al otro lado del teléfono tienen una persona que está en un momento muy complicado, que está en un accidente, que está viendo un suceso grave y hay que ayudarle psicológicamente también. También los médicos que atendían el teléfono del COVID-19 tenían esa labor, pero también hemos hecho guías con el Colegio de Psicólogos, que ha sido una labor también muy importante, también desde la Dirección de Interior, para nuestros voluntarios, para que los voluntarios pudiesen atender, pudiesen enfrentarse a esos problemas que tenían cuando llegaban a una vivienda ante una situación complicada y cuando iban a ayudar a una persona. Y eso se puso de manifiesto, quiero recordar, en una de las últimas videoconferencias que tuvimos con el ministro Marlaska, donde alguna comunidad autónoma decía que sus voluntarios habían bajado la guardia, que se sentían cansados, que psicológicamente se encontraban muy, muy, muy afectados. En cambio, en Cantabria hemos mantenido durante toda la emergencia un nivel psicológico de nuestros voluntarios extraordinario, que también quiero poner de manifiesto y quiero recordar que salieron, no habían terminado de salir del COVID-19 y muchos de ellos se han pasado 11 días en campo de Suso buscando a una persona desaparecida. Quiero decir que ha sido una labor terrible, larguísima. Yo tengo palabras para voluntarios de Protección Civil, por ejemplo de Reynosa, que salieron de las inundaciones terribles de diciembre y empezaron con el COVID-19 y que seguido han estado, como digo, buscando a la persona desaparecida en campo de Suso. La verdad que un trabajo espectacular. Yo no sé cómo se puede coordinar esto con las emergencias habituales. Las emergencias, bueno, pues que desgraciadamente siguen produciéndose, un accidente de tráfico, un incendio, porque les hemos visto que seguían trabajando. No se ha parado en ningún momento. Efectivamente, ya digo que también el nivel de emergencia en el confinamiento bajó bastante, pero efectivamente, y por eso los bomberos de los parques de emergencias del Gobierno de Cantabria estaban a las emergencias ordinarias y no nos permitió el Ministerio del Interior, hasta ya avanzado el mes de marzo, de abril, que pudiesen entrar a hacer labores de la pandemia. Cuando pudieron hacerlo, también se pusieron a disposición, y aquí sí que quiero recordar que las sedes de los parques de bomberos del 112 de Cantabria han sido sedes del 061 para la limpieza con los elementos de ozono que tenemos en los parques de bomberos, de todas esas ambulancias que ganaban en eficiencia y en tiempo sin tener que venir a sus sedes de Santander a hacer esa limpieza, dado que nosotros los 6 parques de bomberos los tenemos diseminados por toda la comunidad autónoma. Inmediatamente después que la unidad militar de emergencias dejó de colaborar y de ayudarnos porque tenía otros cometidos también relacionados con la pandemia, que ha sido una labor también muy importante que quiero agradecer las veces que han estado aquí en Cantabria, la unidad militar de emergencias, en cuanto ellos dejaron de limpiar esas residencias de ancianos, empezaron los bomberos que han llegado a limpiar casi un centenar de residencias de ancianos en su interior, cuestión que es muy importante, y sobre todo aquellas que tuvieron positivos, en las cuales hemos mantenido esa limpieza de manera muy constante. Muy importante, porque hemos visto mucho publicitada la unidad militar de emergencias, pero decir que cuando ellos han acabado aquí en Cantabria se han seguido esas labores de desinfección, que en ningún momento se han parado y no se ha parado en las residencias.
Exactamente. Es muy importante. Y que antes de llegar la Unidad Militar de Emergencias, ya la Consejería de Obras Públicas puso en marcha ese sistema de limpieza que actuaba desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana y que se recorría 200 kilómetros al día por Cantabria, limpiando las avenidas más importantes y las calles más principales de nuestros pueblos y ciudades. Bueno, sabemos que se están haciendo pruebas a todo este personal del 112 y a todos los que han trabajado. En muchos casos es un contacto muy cercano. ¿Ha habido algún contagio en estos miembros? Pues tenemos buenas noticias. Se han terminado de hacer ya las pruebas a casi 200 voluntarios de Protección Civil y no hay ningún positivo entre ellos. Y en este momento ya, desde hace 4 o 5 días, se han empezado a hacer las pruebas también a los bomberos. Todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, pero esperemos también que todo vaya bien. Bueno, crucemos los dedos. Una de las labores del 112 muy importante es el de la comunicación. Lo hemos visto en el caso del COVID, pero en numerosos casos. Son muy activos en redes sociales, son muy activos tratando de llegar a la ciudadanía. ¿Cómo se organiza todo este sistema de comunicación y, sobre todo, la gente os hace caso? ¿O hay que ser muy machacones, muy insistentes? Bueno, hay que ser muy insistentes, pero no ser alarmistas. Hay que encontrar ese punto medio tan importante, de manera que lleguemos a la población, pero que tampoco causemos, como digo, una alarma exagerada cuando se le quiere trasladar un mensaje. Yo creo que sí, que llegamos a la población. Las redes sociales, tengo que decir que han hecho una labor brutal en el confinamiento. Las redes sociales, en concreto del Gobierno de Cantabria, que dependen de prensa, que está también en la Consejería de Presidencia, todo un gabinete de prensa, que quiero reconocer que han tenido un trabajo importantísimo para llegar a todos los medios de comunicación de Cantabria, a vosotros, sin que sea de manera presencial, esas ruedas de prensa que han cambiado totalmente de formato, ¿no? Han sido muy importantes, hemos subido muchísimo, no sé, 6.000 seguidores, y han mantenido esa información. Como digo, nosotros tenemos también una periodista exclusivamente en el 112, que también es la que se encarga un poco de ser ese nexo de unión también con los medios de comunicación para ir trasladando todos esos mensajes. Nosotros también hacemos muchas campañas con folletos importantes, con colectivos. Tenemos un convenio extraordinario con el CERMI, donde trabajamos muy, muy bien las emergencias con las personas discapacitadas, que creo que es fundamental, y también hacemos muchos folletos dirigidos a ese tipo, ¿no?, a esas personas, para que tengan en cuenta, pues, consejos desde playas a montaña, dependiendo también de la época del año en la que estemos, e insistimos muchísimo, muchísimo en ello. Bueno, yo doy fe del gabinete de prensa, ahí sí me hago eco de tus palabras, porque la verdad que han hecho un trabajo espectacular y han intentado facilitarnos en la medida de lo posible. Han sido tiempos muy difíciles para informar, todo hay que decirlo, no es lo mismo estar presencialmente que no poder tener ese contacto directo. Pero bueno, Paula, vamos a cambiar ya de tema porque tenemos mucho de lo que hablar hoy. La Administración Cántabra ha abierto el público el pasado 1 de junio, si mal no recuerdo. Lo habéis hecho, desde luego, con nuevas medidas de seguridad. Hemos visto un cambio muy importante, sobre todo en las zonas de atención al público. ¿Qué tal está funcionando? Bueno, yo creo que estamos funcionando bien. Efectivamente, la Administración es un volumen inmenso y muy grande. No deja de haber, como no puede ser de otra manera, ciertos errores cuando se cambia totalmente el sistema. Todo empezó el 14 de marzo, cuando inmediatamente tuvimos que hacer un plan para confinar a todos nuestros empleados públicos, y un plan en el que el teletrabajo ha sido básico y fundamental. Y ahí también decir que el servicio de informática del Gobierno de Cantabria ha funcionado a lo largo de la pandemia de manera ejemplar, instalando 700 puestos de trabajo como si estuvieran en la oficina, en casa de 700 funcionarios, donde no se han parado todos los informes fundamentales. A pesar de estar los plazos suspendidos, hemos seguido trabajando en el departamento jurídico del Gobierno de Cantabria, o en departamentos tan importantes como el Gobierno, como el Departamento de Urbanismo, donde parar 2 meses es tremendo a la hora de sacar informes fundamentales luego para dar permisos medioambientales o para dar permisos a empresas que quieren seguir funcionando. Ahora estamos en la fase de reactivación de la economía, pero si durante este tiempo que hemos estado confinados la Administración no hubiera estado trabajando, el problema sería aún muchísimo mayor, como ocurre también en una parcela que se va a ver terriblemente afectada y que depende de nuestro departamento, como es Justicia, y que vamos a tener muchísimos problemas para poder salir y para poder avanzar en el atasco que ahora mismo tenemos, porque no es fruto solo de lo que había, sino también de todo lo que tiene que entrar, fruto, como no, de esta pandemia, en juzgados como el de lo social o el de lo mercantil. Pero hablando de la pregunta que me hacías y hablando de los empleados públicos, también importante ese teletrabajo que se han hecho desde casa, importante el sistema que establecimos de servicios esenciales y básicos y de turnos. Eso significa que la Administración no ha estado cerrada en ningún momento y que, aparte de los consejeros, que no hemos dejado de estar ni un momento trabajando como era nuestra obligación, también ha
habido muchos empleados públicos que han estado yendo a trabajar al edificio de Peñarbosa en esos servicios esenciales y básicos que en mi consejería han sido hasta del 25%, con lo cual ha sido un trabajo muy importante que se está viendo ahora. ¿Cómo hemos abierto? Pues con todas las medidas de seguridad establecidas que nos ha marcado el Departamento de Prevención de Riesgos. Era fundamental cambiar la idiosincrasia del edificio de principio a fin, hacer una señalítica básica e importante de entradas y salidas donde respetemos esos 2 metros fundamentales, dotar, como no, a todos nuestros empleados públicos de protección y también al que pueda llegar y no pueda tener esa protección, a ayudar a esas medidas de seguridad de higiene y de limpieza con hidrogel, con... Hemos establecido y hemos puesto puestos a público con mamparas. También aquí quiero decir que todo esto ha supuesto un coste muy pequeño para la administración porque se está elaborando en los talleres regionales. Un papel importantísimo el de las personas de la imprenta regional y de talleres que desde la señalítica hasta patrones para poder hacer con plástico calzas y gorros para los sanitarios de los hospitales de Cantabria han hecho hasta los patrones en la imprenta. Ahora estaban haciendo la señalítica, pero también están haciendo los carteles de las playas, el diseño de carteles de las playas que se van a poner en todas las playas con todas esas medidas, de esas recomendaciones que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos han hecho para este verano, para las playas de Cantabria. Quiero decir que se han reinventado todos en talleres lo mismo, están haciendo ahora mismo las mamparas, pero también han tenido que hacer las máscaras, también han tenido que hacer los trajes y se han reinventado de una manera ejemplar y no han dejado de trabajar desde el minuto uno. Bueno, ha sido la época de la creatividad, lo hemos visto en muchos sitios. Además de los empleados públicos que tenéis, vosotros, perdón, queréis convocar ya oposiciones. La fecha que se baraja es después del verano, pero ¿va a dar tiempo durante este año a convocar todas las plazas que estaban previstas y hacer los exámenes? Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Habíamos hecho una convocatoria importantísima de casi 1000 plazas. Tenemos que luchar contra la precariedad en el empleo público que se traslada en esa interinidad y tenemos que estabilizar los puestos de trabajo porque son necesarios para esa nueva organización que queremos establecer en la Administración Pública de Cantabria. Para ello, convocamos unas oposiciones importantísimas y además, como digo, con un montante de plazas muy, muy significativo para los meses de marzo, abril y mayo. Eso ha sido imposible, pero el Gobierno de Cantabria, la Dirección de Función Pública, no quiso suspender, sino aplazar esas convocatorias. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo es que a partir de septiembre, y muy pronto fijaremos los exámenes, se convoquen de esas aproximadamente 51 procesos selectivos, podemos hacer aproximadamente unos 45. ¿Qué procesos selectivos se van a hacer? Se van a hacer aquellos procesos selectivos que tienen menos de 150 aspirantes. Por lo tanto, es muy importante que nosotros organicemos muy bien esa oposición. Todo, además, se va a supeditar a los criterios sanitarios. Nosotros ahora, nuestro horizonte es septiembre, pero todo queda supeditado, como no puede ser de otra manera, a la evolución de la pandemia. Pero eso sí, vamos a hacer, como digo, esos cuerpos, esas oposiciones en las cuales hay menos de 151 aspirantes. Aquellas plazas de auxiliar administrativo o de oficiales que tienen hasta 4.000 personas pendientes del examen, evidentemente, en este momento no podemos comprometernos a hacerlo. El compromiso de la consejera es que se anunciara con tiempo suficiente, porque sé que la gente está trabajando, que la gente está estudiando y algunos con muchísimas dificultades en el confinamiento, porque ha habido que teletrabajar, ha habido que cuidar a los hijos y también ha habido que estudiar. Por lo tanto, yo todos esos avisos, todos esos anuncios los voy a hacer con un tiempo suficiente para que ellos tengan conocimiento. Pero lo que es cierto es que intentaremos hacer una mayoría importante de esos cuerpos, de esos exámenes, para aquellas plazas donde hay menos de 150. Y también, como no, la promoción interna, muy esperada por la gente de la administración, por nuestros trabajadores, que también llevan muchísimo tiempo preparándolo, y también, precisamente, antes de ayer hemos negociado con los sindicatos esas normas de promoción interna y vamos a sacar también esas oposiciones. No cabe duda de que esta gente que va a llegar al gobierno se va a encontrar con una forma de trabajar diferente, lo adelantabas, ese teletrabajo. ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse aquí el gobierno de Cantabria? Por supuesto, ha llegado para quedarse a todo, a las empresas privadas y, como no, al gobierno de Cantabria. El otro día, precisamente, manteníamos una videoconferencia bilateral muy fructífera, quiero decir, porque esas videoconferencias que hemos tenido casi hasta 2 por semana, bueno, pues con el ministro de Justicia o con el ministro del Interior en los momentos más duros de la pandemia, donde estábamos todas las comunidades autónomas y donde además en el caso de Justicia pues también está el Consejo General del Poder Judicial, está la Fiscalía, está la Abogacía del Estado, pues eran eternas y además no eran tan fructíferas como puede ser una conferencia bilateral. El otro día tuvimos una conferencia bilateral con la ministra Carolina Darias, una conferencia muy fructífera porque además yo la había escrito
cartas, distintas cartas en distintos momentos y a todas me dio respuestas, algunas me gustaron más que otras, me gustó menos la del remanente de tesorería de los ayuntamientos o el gasto posible, ¿no?, de esos ahorros que son de ellos y que veo muy complicado que podamos poner en marcha ahora, que es cuando realmente hace falta ponerlos en marcha. Esa es la parte que menos me gustó, pero ciertamente sí que hablamos de la intención de la ministra de hacer un grupo de trabajo para empezar a abordar temas tan importantes como una regulación del teletrabajo para la administración. Nosotros tenemos ya nuestra propuesta, nuestro borrador, que evidentemente trasladaremos al Estado, pero que también pondremos en marcha en Cantabria si se retrasa esa normativa general que quiere hacer la ministra y que yo ya la trasladé, que estábamos totalmente de acuerdo en ello. Personalmente, mejor teletrabajo, porque te hemos visto mucho, hasta bueno, en los consejos de gobierno que son habituales habéis pasado a teletrabajar, no reuníais personalmente. ¿Eso o mejor el contacto directo? Bueno, yo creo que el teletrabajo, o sea, las videoconferencias... Videoconferencias, mejor dicho. Han venido para quedarse, pero yo creo que también el trabajo presencial es muy, muy importante. Yo creo que ahora tenemos ya las dos fórmulas. Ahora ya todos hemos aprendido a hacer un montón de tramitaciones y eso sí que es importante para las relaciones con la administración. Muchos trámites desde el domicilio que se pueden hacer, en el que reduces muchísimo gasto económico porque no te tienes que trasladar, gastos de tiempo porque vas muchísimo más rápido y además esa comodidad de poder hacerlo desde tu casa, de poder hacerlo con el mismo teléfono móvil, que se puede hacer, y por lo tanto eso es importantísimo, pero evidentemente hay muchísimas otras cuestiones que hay que tratarlas de manera personal, y yo creo que ahora tenemos esa posibilidad de combinar ambas fórmulas y yo creo que ese es el éxito. Bueno, y aprovechando que comentabas el tema de los ayuntamientos, que también depende de tus atribuciones, muy importante esa relación con la Federación de Municipios de Cantabria. Estabais juntos, pero parece que el Gobierno de España, que es el que tiene que tomar la decisión, no os va a dejar gastar los fondos que tienen los ayuntamientos, ese remanente, ese superávit que han tenido durante estos años. ¿Qué va a pasar con los ayuntamientos? ¿De dónde van a sacar fondos para afrontar, bueno, la crisis que todos auguran que se nos viene ahora encima? Pues esa era una fórmula extraordinaria y en cualquier caso el Gobierno de España y la Federación de Municipios de España, que sé que en este momento están negociando esa posibilidad, tienen que llegar a un acuerdo en ese sentido. Porque en Cantabria son muchísimos los millones, 420 millones, creo que es el último cálculo que tenemos, que tienen los ayuntamientos en sus arcas municipales y que están en los bancos. Es decir, un ayuntamiento, por ejemplo, de 2.200 habitantes, como puede ser el ejemplo de Puente Viesgo, tiene casi 5 millones de euros ahorrados y ahora mismo unas necesidades por delante tremendas, no solo de asistencia social, que son fundamentales, sino de reactivación económica, que esas son a las que tenemos que mirar de cara al futuro, porque lo que tenemos que activar es esa economía de pequeños autónomos que necesitan trabajar y seguir trabajando de ese comercio, y todo eso es la única forma de hacerlo, es poner el dinero en circulación, y esta es una fórmula para hacerlo, para hacer pequeñas obras, para hacer proyectos en los ayuntamientos, ese extra que necesitan en este momento. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo, el presidente del Gobierno lo ha hecho en todas las conferencias de presidentes y ya van 13, en todas, absolutamente en todas. Yo he escrito una carta a la ministra de Administraciones Públicas y también la consejera de Economía está haciendo lo propio con la ministra de Economía y estamos intentando desde todos los medios poner de manifiesto la disconformidad de Cantabria en que no se permita que se gasten esos ahorros de los ayuntamientos que son suyos y en cualquier caso buscar una fórmula que permita que ese dinero que está en los bancos salga a la sociedad para reactivar la economía. Bueno, muy brevemente vamos a pasar a hablar del último tema que tenemos hoy pendiente, el de la justicia, porque ha comenzado la fase 3 de la desescalada judicial, como la habéis llamado. ¿Qué es lo que nos espera ahora? Porque la justicia, con este tiempo que ha estado parada, y de hecho ya lo comentabas anteriormente, tiene ahora mucho trabajo por delante. Tiene mucho trabajo por delante y hay muy buenísima disposición. Aquí otra vez ha funcionado la coordinación. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reunió y consiguió hacer una comisión de seguimiento desde el primer momento con todos los agentes implicados, con los letrados de la Administración, con la Fiscalía, por supuesto, con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección de Justicia y también, como no, con los colegios de abogados y procuradores, para todos a una intentar de alguna manera ir moviendo lo que teníamos. Nuestro sistema procesal Vereda, el sistema de administración electrónica que tiene este Gobierno regional, ha dado la talla en esta crisis. Se ha permitido que desde el primer momento hayan estado en teletrabajo
los jueces, los letrados de la administración y los fiscales, importantísimo. Evidentemente, nuestros funcionarios es complicado que estén en teletrabajo, ya están un 20% teletrabajando también, pero es muy complicado porque hay muchas actuaciones que hay que hacerlas de manera presencial y los papeles en el juzgado hay que moverlos allí mismo, en el puesto de trabajo. Por lo tanto, esa desescalada en justicia se ha adelantado a todas. Tenemos ya un 80-85% del personal trabajando, casi un 90%, ya estamos, como digo, en la fase del 100% únicamente nosotros por temas de conciliación o otros temas de permisos que tienen los funcionarios que tienen que cuidar a hijos o que tienen que cuidar a dependientes, no tenemos ese 100%, pero estamos trabajando de manera muy activa. Hemos tenido que cambiar totalmente los 11 juzgados que tenemos en Cantabria y ha habido muchos sitios en los que está resultando muy complicado. Hay instalaciones, hay edificios antiguos, complicados, con pocos metros, con pasillos muy estrechos, donde ha resultado muy complicado hacer dos direcciones, donde resulta muy complicado la separación de los metros. También estamos poniendo mamparas en todos los puestos de trabajo, sobre todo en esas salas grandes donde hay tantos trabajadores juntos, y eso está resultando muy difícil. Pero nosotros hemos querido adelantar ese proceso de reorganización de las sedes judiciales, que ya anuncié en el Parlamento y que pasa por liberar el edificio de las Salesas, y tenemos el edificio de Europa con salas de vistas grandes. Por cierto, también las salas de vistas las hemos tenido que cambiar y que transformar. Ahí hemos preferido poner mamparas móviles porque, dependiendo de las personas y del tipo de juicio que sea, puedan cambiarse. Hemos tenido que poner capuchones en los micrófonos, por supuesto, hidrogel, y por supuesto todo el mundo lleva su protección. Pero, como digo, lo que queremos hacer es liberar Salesas lo más pronto posible. Ya hemos trasladado una parte del servicio de informática, la sala de informática y los informáticos, al edificio Europa. Vamos a trasladar aproximadamente el 18 de este mes los equipos psicosociales y estamos liberando ya Salesas para poder, como digo, poder liberar allí más espacio y poder cumplir mucho más las normas de seguridad, que son tan importantes, porque al final lo más importante es que avancemos, pero protegiendo a nuestros empleados públicos. No podemos permitirnos caer, ni podemos permitirnos, y a los juzgados entra muchísima gente. Tenemos la obligación de contribuir a esa reactivación de la justicia. Agradezco, como digo, a todos lo que están haciendo. Los jueces están señalando un montón de juicios, incluso por las tardes. Nosotros tenemos el compromiso de que voluntariamente nuestros trabajadores puedan ir por la tarde con el incentivo de un menor horario, y también que de alguna manera se pueda conciliar de esa forma, porque recordemos que no hay colegios, recordemos que llega el verano y está muy complicado el establecimiento de campamentos para conciliación o de ludotecas, están muy complicados según la nueva normativa de distancias y de higiene para poder realizar las actividades, y por lo tanto tenemos que ayudar a nuestros trabajadores para que de verdad se pueda reactivar la justicia. Hay muchos trabajadores, pero también hay mucho trabajo que entra en la justicia. Yo no sé si en algún momento teméis que haya riesgo de colapso, que no deis abasto para sacar adelante todo el trabajo. Bueno, creo que no. Creo que nosotros no partíamos de una situación tan complicada como otras comunidades autónomas, y eso ahora es una ventaja. Creo que vamos a conseguir trabajar e ir poniendo al día, como te digo, con todos esos juicios que ya están señalados, y vamos a ir, como digo, poniendo al día la justicia, y yo tengo esperanzas. Lo que ocurre es que todo es a base de mucho dinero. Yo soy una persona que se queja poco. Me gusta trabajar con lo que tengo y me conformo, pero en este caso sí que quiero decir que Cantabria fue la primera comunidad autónoma que le puso en la mesa al ministro de Justicia la necesidad de unos fondos específicos para afrontar este gasto en justicia, que es tremendo, porque al haber señalamientos por la tarde, nosotros tenemos que duplicar nuestros contratos de seguridad, nuestros contratos de limpieza. La limpieza tiene que ser muchísimo más exhaustiva, porque va a haber muchísimos más juicios, y eso es muchísimo dinero. Y en el caso de que tengamos que poner refuerzos de personal en los juzgados, cosa que para Cantabria es importantísimo y estamos mucho más a favor de eso que de crear un juzgado COVID específico, pues también va a ser mucho dinero. Yo se lo trasladé al ministro, no he obtenido ninguna respuesta, llevo trasladándoselo más de 3 videoconferencias, pero bueno, ahora tengo la satisfacción que comunidades autónomas como Valencia o como Madrid se han unido también a esa petición de Cantabria, y por lo tanto yo sigo pidiéndolo, porque aquí sí que se va a poner de manifiesto que necesitamos dinero, y que quede claro que habrá otros proyectos que queríamos hacer en este año con los presupuestos en justicia y que van a tener que esperar al año que viene, porque esto es ahora lo prioritario.
Bueno, Paula, pues muchas gracias. La verdad que se nos ha acabado el tiempo. No nos ha dado tiempo a tratar todo porque la verdad que tendríamos que estar aquí muchas horas para hablar en profundidad de estos temas, pero te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Popular Televisión a darnos este vistazo de cómo está la situación actualmente en Cantabria. Y esperamos contar contigo otro día también y así hablamos un poco más en profundidad. Pues ya sabéis que cuando queráis estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias por esta invitación y de verdad muchas gracias por el trabajo que habéis hecho estos meses. Pues muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí. No se pierdan porque Cantabria de Cerca va a seguir durante todos estos días. Nos quedan muchos más protagonistas por delante con los que esperamos hablar. Y hasta luego.